Roger that. ¿Te has preguntado si en un futuro hablaremos más idiomas de los que sabemos o si se podrá hackear nuestro cerebro? Hoy vamos a conocer cómo hemos llegado a ser lo que somos y lo que seremos. Vamos con Evolución. Pongámonos en modo Rick y Morty y viajemos en el tiempo hacia la gran batalla evolutiva. Homo sapiens versus Neandertal. Ganó el Homo sapiens, fue una hibridación de ambos. Lo que sí sabemos es que la comunicación tuvo un papel clave. Y de eso hablaremos hoy. Bueno, pues estamos aquí con el gran Martí Monferrer de CD Ciencia. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. Voy a ir a piñón contigo. ¿Seguimos evolucionando? ¿En el futuro por fin los hombres dejaréis de tener pezones? ¿No te gustan? No mucho. Lo que ocurre es que la evolución no tiene por qué ser buena. Puede ser mala a veces y, de hecho, hay especies que han desaparecido de la faz de la Tierra porque la evolución no les ha ayudado para nada. Claro, los humanos hace poco inventamos la medicina y eso permitió que la selección natural clásica dejara de estar, ¿no? Ocurre que antes éramos como una especie cualquiera. Teníamos cosas malas y la selección natural se encargaba de eliminarlas porque los que las tenían, pues, se iban. Y las buenas, pues, se quedaban. Pero ahora, ¿qué pasa? Que todas se quedan. Claro, todas se quedan. A ver, como un ejemplo concreto, ¿cuál puede ser? Es muy interesante el caso de la pelvis. Imagínate que tu madre hubiese tenido la pelvis estrecha. Tú no hubieses podido nacer, a no ser que tu madre le hagan cesárea. ¿Qué ocurre en ese momento? Que tú naces con el gen de pelvis estrecha. Si tú tienes hijos, lo más probable es que también tengan que hacerle cesárea. Y ese gen se va acumulando hasta que terminas con toda la humanidad que necesita de cesárea para que puedan nacer sus hijos. O sea, que ese es el futuro, no habrá partos naturales. Esa es la tendencia y se está viendo, ya llevamos una década o así en la que hay algunos estudios que efectivamente están notando patrones donde cada vez las pelvis humanas de varias poblaciones son más estrechas. Entonces sí, hay evolución, pero hay evolución que no tiene por qué ser buena. Y ahí se plantea un límite súper complicado de si tú quieres que este proceso de empeoramiento del material genético humano, de la especie humana, tienes que empezar a ser un poco nazi, es decir, dejar morir a un bebé, claro, que tenga el... Que en algún momento la cesárea se empieza a prohibir. Pero esto es una locura, ¿no? No se puede plantear. Pero es que si no cambiamos, en pocos siglos seremos una especie muy, muy, muy mala. Seremos ultradependientes de la medicina. Vaya escenario me planteas, Martí. Muy, muy mal, ¿eh? Por fortuna estamos al principio de esa época y tenemos un cuerpo bastante top. El declive de la especie humana empieza con nosotros. Bueno, pero llegará un punto, ¿no?, que la medicina ya no solo nos reparará, sino también puede que nos mejore como especie. Los humanos podrán escoger en un catálogo qué cosas pueden mejorarse. A ellos no tanto, pero sí a sus hijos. Y lo peligroso de esto es que, claro, al principio es un tratamiento que solo va a estar disponible para los que tengan más poder adquisitivo, lo que podría generar una brecha social que con el tiempo generará dos especies de humanos. Madre. El Homo ricus y el Homo pobres. Que el Homo rico sería un puto dios porque tendría una inteligencia brutal, serían súper guapos, serían resistentes a todas las enfermedades, mientras que la clase baja estaría en la mierda. Pues hay una teoría muy interesante, ¿no?, que se llama la teoría del cotilleo, que de hecho la popularizó Harari en su libro Sapiens, que ha tenido muchísima repercusión. Pero ¿hasta qué punto esto es ciencia o podemos saber que es certero o es una hipótesis más, ¿no?, de cómo nos ayudó a evolucionar el tema de darle ahí al palique todo el día? Por ahora es hipótesis y a no ser que podamos dejar en el pasado va a costar mucho poder ir más allá. Pero sí que es verdad que está esa sospecha de que el lenguaje pudo emerger como una necesidad muy primaria de cotillear, siendo el cotilleo una actividad muy importante a realizar cuando éramos una sociedad más tribal, porque era muy interesante saber qué hacía cada uno de los miembros de la tribu. Era interesante saber cuál era el macho que más triunfaba para que le pudieras tender alguna trampa mientras cazabais y así esa noche te las llevabas tú. Ah, claro. Cazar al Don Juan. Muy bien pensado. Y bueno, cazar al Don Juan mientras cazaba. Exacto. Para cazarte tú a las... Bueno, y viendo cómo nos comunicamos ahora, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Cuál es el futuro? Yo creo que aquí es muy interesante hablar de OpenAI y Neuralink, dos proyectos paralelos relacionados con el magnate
Elon Musk, uh-huh. De hecho, él fue uno de los principales fundadores, proyectos que lo que pretenden es crear un vínculo entre la mente humana y las máquinas, la digitalización de los pensamientos, una interfaz que permita conectar nuestra mente, nuestra psique, nuestra conciencia con una cosa completamente distinta y ajena a ella, que es una máquina. Esto plantea cosas muy interesantes, porque no solamente permite conexión máquina-persona, sino que al estar la máquina puedes poner otra persona y entonces tú y yo podríamos comunicarnos directamente como si compartiéramos cerebro, como si compartiéramos conciencia. Yo podría decidir qué contarte y qué no contarte, porque no quiero que sepas... Exactamente, es el siguiente nivel de eficiencia. El texto es como muy, muy lento, muy rudimentario. Claro. La voz es más eficiente. Claro. Pues si lo llevas a por 10... Te lanzo ahí mis pensamientos, ¿no? Me los lanzas y es como comunicación a la velocidad de la luz. Pero yo podría decidir qué pensamientos comparto contigo, porque a Martín no quiero que sepas mis deseos más oscuros. Seguramente al principio no podamos, porque al principio va a ser una tecnología tan novedosa que va a ser todo muy a chorro, esto es hipótesis, ¿eh? Y quizá más adelante sí que se desarrollen en el peaje que tiene que pasar nuestra consciencia y nuestros pensamientos, un lugar donde tú puedas escoger efectivamente qué compartes y qué no. Aunque es muy difícil, porque todo nos ha pasado que estamos en un hilo de pensamientos y cuando te veo, pues todo se rompe, ¿sabes? Claro, pierdes ya la conciencia y ya no sabes ni lo que piensas y no. Cosas turbias. Exactamente. Si se consigue sumar el potencial humano con los millones de personas que somos en el planeta, pasaremos de ser un solo cerebro individual a un supercerebro de millones de personas unidas con una capacidad intelectual brutal, y eso puede ser extremadamente interesante. Va a ser un internet de cerebros. Si el internet revolucionó el mundo como lo ha hecho, imagínate con esto. ¿Cambiará nuestro cuerpo por el uso de la tecnología? Algunas predicciones son un poco turbias. ¿Se nos pondrá la cabeza enorme, la espalda arqueada, garras en las manos, doble párpado? Muy hot, ¿verdad? Bueno, de momento todo esto solo es ciencia ficción. What? ¿Entonces el cerebro se puede equiparar a una máquina como un ordenador? La verdad es que muchos científicos computacionales lo que hacen es, lo que dicen es que nuestra capacidad de memoria sería equivalente a 1 millón de gigabytes. Así que imagínate tú cuántos Insta Stories podemos hacer con eso. Pero bueno, entonces si funciona como una máquina, yo puedo ir a la tienda a comprarme memoria y ponérmela de alguna forma. ¿Se puede aumentar la capacidad del cerebro de forma artificial? Bueno, de momento no. No está a la venta. Pero sí que es verdad que están habiendo como muchos avances en este tema. Por ejemplo, se está haciendo mucho en cuanto a experimentos para la epilepsia. Cuando tú estás intentando captar como información a tu cerebro, no la puedes retener. Entonces, lo que están haciendo es como añadir estímulos para que puedas tú retener esa información y captarla en tu cerebro. Imagina que luego, cuando tengas que decidir si te implantan cosas para mejorar, por ejemplo, tus sentidos. Pues esto ya está ocurriendo y va a dar lugar a pensamientos corrientes que en el futuro van a estar aquí, como el transhumanismo o el poshumanismo. Vamos a hablar de todo esto con una artista cyborg española, su nombre, Moon Rivas. Entonces, Moon, tú como artista, ¿cómo te definirías? Pues yo me identifico como artista cyborg. Que un artista cyborg sería un artista que crea nuevos sentidos y diseña su propia percepción de la realidad. Mi último proyecto ha consistido en tener unos implantes en los pies que estaban conectados a sismógrafos online, y cada vez que había un terremoto en algún lugar del mundo, yo notaba una vibración dentro de mi cuerpo. Y a esto le he llamado el sentido sísmico. Dentro de Artista Cyborg hay diferentes corrientes. ¿Cómo te ubicas tú dentro de ellas? Existen movimientos que son muy grandes, como el transhumanismo y el posthumanismo. Pasa que nosotros completamente nos sentimos a veces un poco incómodos, aunque es un movimiento muy grande, cada uno tiene su punto de vista. Por cierto, Moon se refiere al transhumanismo, que consiste en usar la tecnología para mejorar las condiciones humanas, y también al poshumanismo, que va más allá y que pretende conseguir humanos que vivan más de 500 años, que puedan duplicar su coeficiente intelectual o incluso controlar sus emociones.
Mira, nosotros nos identificamos como transespecie porque no nos sentimos 100% humanos. Hay muchas maneras de unirte a la tecnología. Una puede ser físicamente, el otra puede ser quizás psicológicamente. Pues os voy a poner un ejemplo, quizás todos vosotros ya sois cyborgs, porque cuando el móvil se está quedando sin batería, dices, me estoy quedando sin batería. Mi móvil se está quedando sin batería. Así que tienes como una ya unión psicológica con el móvil, porque lo tratas como si fuera parte de ti, ¿no? Entonces ya eres un cyborg psicológico. Tú también dices, estoy sin batería o me quedo sin batería, ¿sí? Amigo cyborg como yo. ¿Te gustaría ser inmortal o no? Vale, sí, prefiero ser inmortal, la verdad. Inmortal, ¿por porque qué? Si me voy a morir mañana, pues es que no disfruto la vida. Yo prefiero morir, ¿eh? Yo prefiero ser inmortal. Opino que las personas deben morirse en algún momento de su vida. Igual que las máquinas, debemos tener fecha de caducidad. Yo preferiría inmortal. Yo prefiero ser inmortal. ¡Oh! ¿Por qué? Porque soy una persona muy curiosa y creo que me gustaría mucho saber cómo avanzan las cosas en el futuro. ¿Qué pasa si os digo que podemos ser inmortales de varias formas? La evolución se está convirtiendo en un elige tu propia aventura. Por un lado, ¿te imaginas tener una vida después de muertos en modo digital? ¿Y si nuestro cuerpo aguantara hasta el infinito? ¿Seremos ancianos para siempre? Estoy aquí con Wildy para comprobar si algún día lograremos ser eternos. Guille, ¿estamos cerca de ser inmortales de alguna otra manera? Hombre, lo primero que habría que ver es definir qué es ser inmortal. Normalmente cuando la gente piensa en inmortalidad es inmortalidad biológica, ¿no? Lo que vemos claro. En las películas, Lobezno, Deadpool, esta gente que no muere. Y realmente una inmortalidad biológica es inviable, porque al final tenemos un cuerpo que funciona, tiene un metabolismo y al final tiene que envejecer, tiene un proceso de envejecimiento. Sin embargo, está lo de que hay una cosa que se llama legacy contact, que es básicamente que tú le das a una persona el poder para que maneje tus redes sociales una vez que te hayas muerto tú, ¿no? Hombre, para contentar a tus seguidores durante un tiempo, ¿no? Yo qué sé, hasta que te den cuenta del pastel. A mis seguidores que no. Que te la suda. Que se busquen otros. O sea, claro. Porque, a ver, es que al final, a no ser que cogiera una inteligencia artificial que estudiara cómo te comportas y tal en las redes sociales y te clonara de alguna manera, yo no le veo sentido a eso. De todos modos, tú no serías la primera vez que hay otra persona que usa... Que usa mis redes. Que usa tus redes. Ahí, lanzame la puya que me han hackeado, ¿eh? ¿Cómo lo recuerdas? What? Sí que hay un bicho, ¿no? Sí que hay un animal que sí que es más o menos inmortal, ¿no? Sí, la medusa. La Turritopsis nutricula. La medusa esta es cojonuda. Hace una movida que es muy... También es un poco creepy. Bueno, imagínate una persona. ¿Tú has visto la peli de Benjamin Button, la de Brad Pitt? Sí. Que el chaval se convertía en feto. Pues... Pues la medusa lo que es capaz de hacer es transformar sus células con un proceso que se llama transdiferenciación y volver a dar pasos hacia atrás y luego volver hacia adelante y luego volver hacia atrás. Por lo tanto, la medusa se podría considerar que no muere, que es inmortal. ¿Y crees que ahora mismo vivimos más tiempo del que nos corresponde, un poco ahí por encima de nuestras posibilidades? Hombre, creer no es que lo crea, sino que es una realidad. Sí. O sea, el ser humano... A lo largo del tiempo, a lo largo de desde hace 150.000, 200.000 años que existe el Homo sapiens, nuestra vida, por así decirlo, la hemos alargado. Ahora somos más longevos, vivimos más tiempo. En países, estamos hablando de países desarrollados, ¿no? Pero realmente, ¿cuándo debería ser la...? Claro, eso tendría que ser más o menos entre los 50 y los 60 años. Joder. O sea, hemos alargado la vida... 30 años. Eso es, pero tampoco hemos tenido que hacer mucha magia para ello. Es decir, que... Por ser menos guarros, por tener pílulas y vacunas y por comer mejor, vivimos más años. Eso es así. Hay una cosa muy interesante que la vi además en la mesa de ciencia en el Parlamento, que la dijeron parafraseando, ¿no? Que es, todos queremos envejecer, pero nadie quiere sentirse viejo. Es decir, cualquiera querría vivir muchos años. Claro, pero ¿en qué condiciones? Eso es. Bueno, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy? Uf, Javi, como siga así, voy a acabar hablando en código binario. Y mira, 01, 001, 001, para, R2, 02, que nos vas a volver a todos locos y no es la intención.
hemos visto cosas impresionantes, ¿no? Cómo la tecnología puede mejorar nuestras capacidades. En cualquier caso, hemos abierto muchas preguntas que quedan en el aire, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre curar y mejorar? ¿O no es la muerte una parte importante de la evolución? ¿O hasta dónde nos llevará la mejora de nuestros cuerpos? Y con todo esto, ¿quién será el más apto para sobrevivir? El futuro dirá, nosotros nos vemos en el siguiente What. Más agudo, más agudo. ¿What?